La Universidad del Magdalena ha creado Videosfera, la plataforma donde podrás disfrutar de historias como la tuya. El que hoy tengamos Videosfera funcionando es gracias a egresados, estudiantes y docentes que dieron sus productos para que hoy estuvieran en esta plataforma. Soy una María Mulata, pero no soy negra. ¿Y usted cómo se llama? La idea es que la plataforma todo el tiempo tenga obras itinerantes que se están rotando, donde se cuentan desde historias de diferentes regiones en diferentes géneros. La importancia que tiene esta plataforma es que permite que estas obras circulen, se apropien y que la gente pueda reflexionar sobre ellas. Para una plataforma como Videosfera, lo primero que hay que tener en cuenta es al usuario, pueda acceder fácil, que pueda tener una navegación intuitiva, que sea agradable el entorno en que él entra. Tomen. Pienso que la experiencia que hemos tenido haciendo parte de este espacio tan maravilloso ha sido ese contraste que de pronto antes necesitábamos y que sufríamos los realizadores, pues no contábamos con plataformas tan amplias. Hace un tiempo fui testigo de todo. Las personas que están interesadas en conocer la plataforma pueden ingresar a www.videosferas.com. Ahí pueden hacer un proceso de registro, ya sea con su Facebook o con su correo electrónico, y van a poder disfrutar completamente gratis estas obras audiovisuales. Me permite tener un diálogo multicultural. Es una charla, una conversación en la que te encuentras cara a cara con estos nuevos realizadores. Consideramos que es una plataforma que beneficia a nuestra región Caribe, pero a la vez también a Colombia en general, que quiere conocer esas nuevas narrativas que están contando los nuevos realizadores de la región Caribe. En este mundo solo hay lugar para luchadores.